Hello everyone, how are you guys? I'm so excited because today I'm going to hear from one friend of mine. She's lovely. Her name is Valeria Pavón. She's one of my best friends and she's one of the best players in the world. Hello everyone. Used to be ranked in the top of the ranking. Mi mejor posición fue el puesto número 2 cuando jugaba con Cata Tenorio y después también lo repetí con Alejandra Salazar. Empezaron a jugar chicas extenistas y más altas y más fuertes físicamente. Le pegan más a la bola, hace que el juego sea más rápido y así es más vistoso. Vos pensás que lo que más miran o quiere la gente es jugar como los chicos y nosotras no llegaremos a hacer eso porque las diferencias físicas están en la vista. Empezó a jugar un poco más rápido y a proponer un poco más. Antes por ahí ganaba la que más bola pasaba y ahora ya con pasar la bola no ganás, tenés que proponer algo, una manera de juego. Yo creo que si se sigue haciendo eso o en esa línea, va a seguir evolucionando. Yo nunca me imaginé, cuando vine acá, ya era para mí venir acá y ver toda la gente que jugaba acá como antes jugaba en Argentina, era increíble, pero no salíamos de acá. Realmente hace 10 años que estoy y recién el año pasado y este más que nada es donde se ve que también en otros lugares está evolucionando. Así que la verdad es que gracias a gente como vos, nos lleva a todos lados. Cuando mejor jugué es cuando me divertía jugar. O sea, es verdad que hay que tomárselo en serio porque muchas veces el pádel, como es fácil empezar a jugar, juegan sin la zapatilla que tienen que jugar, sin la pala que tienen que jugar, pero hay que tomárselo en serio porque es un deporte, pero que no dejen de divertirse porque si no, no perdemos el concepto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, nada, muchas gracias a vos. Quiero mucha suerte con este proyecto y con todos porque la verdad, gente que sepa de pádel y sea honesta, a veces no se encuentra y que trabaje bien, así que Mauri es uno de ellos.